otra. Estoy enamorada de ella, la verdad. Soy Laura, de la Asamblea No Fracking Sobrarbe. Sé que hay permisos en las tres provincias de Aragón y en esta zona había tres permisos hasta hace poco también que afectaban al Sobrarbe, pero han caducado dos de ellos y solo queda vigente uno. Empezamos a informar a la gente porque no se sabía nada. Esto salió en el Boletín Oficial de Aragón, pero la gente de aquí no sabía que estaban concedidos los permisos. Y entonces, poco a poco se ha ido sumando gente, se ha formado una asamblea. Pues lo que está ahora activo aquí en este permiso que se llama Carlota es lo de Centenera, que es la reentrada del pozo de ahí, que es un pozo que ya se excavó hace unas décadas y ahora hay movimiento allí y la empresa niega que sea fracking, pero se han visto informes que dan que pensar por algunos datos sobre la presión muy elevada y otros que podría ser entonces. Se está encima de eso, se ha estado encima y se han recogido firmas pidiendo un estudio de impacto ambiental. Es eso, podrían afectarse acuíferos, producirse seísmos y esto, bueno, se afectarán acuíferos evidentemente, las aguas, ¿no?, de consumo nuestro y las aguas para la ganadería y la agricultura, que aún aquí pervive bastante, estarían afectadas, con lo cual sería incompatible con... Y el turismo también se vería muy afectado porque la gente se enteraría y pasaría de ser un sitio muy atractivo a uno como maldito. Ajá. Es que extraer este tipo de gas, el esquisto, en sí no es rentable, ¿no? Porque tienen que devastar superficies muy amplias para sacar relativamente poco gas. Entonces el negocio está en la especulación en torno a esto. Y que no hay que esperar a ver ya las maquinaria por aquí rondando por los montes, que es mejor estar alertas, incluso haber hecho ruido antes, está bien que estemos en eso, para que ya sepan que no lo queremos aquí, ¿no? Que aquí sí que estamos, bueno, que ya con otras cosas que sucedieron en el pasado con el pantano de Jánovas, esta comarca se unió todos y consiguieron pararlo, y así es como podemos seguir, ¿no?